Nos vamos a uno de nuestros móviles, señor Nacho Botaro. Antonio, me vine al comando Trenes Seguros en Constitución porque, bueno, el fin de semana hubo una situación, el domingo para ser preciso, en lo que fue el tren Sarmiento, la estación de Flores. Hubo un intento de secuestro de un chico y todo se activó, la comunicación a la policía a través de una app que ya funciona desde el 19 de enero del año pasado en Trenes Argentinos, que es la app Trenes Seguros. Bueno, desde esa aplicación se puede informar cualquier situación que sea preciso, algún, fuerza policial, ambulancia, asistencia, también situación de violencia de género, y a partir de la alerta que se brindó en esta aplicación, bueno, pudo actuar la policía e identificar y reducir a este hombre, además de, el trabajo de la gente que estaba también dentro del vagón del tren Sarmiento. Si te parece, yo quiero probarla a ver cómo funciona. A ver. Vamos a tirar una alerta en vivo, ¿te parece, Antonio? Dale, a ver dale. cómo es la situación. Voy a mostrar mi celu. Acá tenemos la aplicación, Trenes Seguros, voy a abrirla, y ahí me abre cuatro opciones: policía, ambulancia, bomberos o situaciones de violencia de género. Uno, cuando abre la aplicación por primera vez, tiene que generar su usuario, lo llaman para validar los datos. Yo voy a hacer una alerta de policía. Descripción, que es opcional, capaz en la urgencia uno no puede escribir o no puede cargar una imagen. Entonces vamos a plantearnos en esta situación en las cuales no tenemos tiempo para poder describir lo que está pasando. Y pongo enviar. Envío. Alerta enviada. Ya lo que suena acá, Antonio, es la alerta. Ahí sale el nombre. Con mi usuario. Instantáneo. Veo ahí mi usuario, Ignacio Agustín Botaro. Y ahí me está llegando el llamado. Voy a atender. Hola, Ignacio. Sí, buen día. Comunico el comando de Trenes Seguros. ¿Cuál es su emergencia? Perfecto. Estábamos comprobando el sistema, así que le agradezco mucho el comunicado. Disculpe la molestia. Perfecto, no hay inconveniente. Hasta luego. Muy bien. Está bueno. Bueno, rápido, ¿eh? Así funciona el sistema. Sí, cuéntame. Sí, el tiempo fue nada, 5 o 6 segundos. No, pero digo, viaja muchísima gente. Sí, Antonio. Sí. Acá te puedes encontrar, yo no sé si ya tienen alguna mínima o estadística inicial de alertas, porque debe haber muchas alertas. ¿Te tenés? Insisto, sí, más de un millón de personas se traslada en trenes, claro, en el AMBA por día. Exacto. Y bueno, vamos a consultar a Martín Marinucci, que es el presidente de Trenes Argentinos, que te está escuchando, Antonio. ¿Tienen un índice de cuántas alertas fueron recibiendo en este año, Martín, con esta aplicación? Bueno, buen día, Antonio. Buen día, la verdad que agradecido que estén presentes. Recién la prueba que hacía Nacho fue un riesgo, porque me decía, seguro que lo probamos en vivo. Y la verdad que lo que le dije, esto es necesario en los momentos de emergencia, poder tener respuesta inmediata, y así fue por lo menos la muestra. Nosotros lo que hemos lanzado hace un año, Antonio, específicamente este programa de Trenes Seguros, que tiene que ver con centro de monitoreo moderno, incorporación de cámaras, tótem de seguridad, torres de seguridad, la posibilidad de esta aplicación con cuatro botones de atención a partir de la emergencia de forma inmediata. Bueno, esto ha llevado a que cuando llegamos a Trenes Argentinos no había estadística, las cámaras no estaban siendo utilizadas para cuidar el pasajero y la pasajera y para los propios trabajadores, sino más para el control de la función que cumplía cada trabajador. Bueno, nosotros eso hemos avanzado con este programa, que tiene que ver, como decía, con 5 centros de monitoreo modernos, más de 4.500 cámaras, la incorporación de las torres de seguridad, más de 100, 210 tótem en las estaciones, y que permiten que a partir de este año, que ya hemos corrido con la aplicación, con el programa Trenes Seguros, poder decir que estamos avanzando en la prevención del delito, que los usuarios se sienten más seguros en los ámbitos ferroviarios, y que ha llevado definitivamente con lo que sucedió el fin de semana, que muchos usuarios se estén volcando a descargar la aplicación, como no ha sucedido anteriormente, pero que tenemos esa respuesta inmediata, donde el 74% de las alertas tienen que ver con cuestiones de salud, con emergencia ambulancia, 23% a seguridad y un 3% a violencia de género. Perdóname. Y a partir de esa alerta, Antonio, sí, te escucho. No, tía, esa era mi pregunta. Recibís la alerta, lo primero que te iba a preguntar es esos porcentajes, después traducímelos en cifras, a ver cuántas son, pero una vez que atiende el operador, a partir de ahí, ¿cómo es todo el procedimiento? Bueno, lo primero que se hace es establece ese contacto que hicieron recién con Nacho. Definitivamente que si la emergencia es que uno está sufriendo la violencia y el usuario no responde,
lo que hace la aplicación, y esto es importante y agradezco el espacio, geolocaliza al usuario cuando está la aplicación en uso, con lo cual inmediatamente ven si es dentro de la formación, si es en una estación, si se está dando que es en movimiento, con lo cual que está yendo de una estación a otra, para poder activar el protocolo con personal de seguridad nuestro de Trenes Argentinos, con personal de empresas de seguridad que prestan servicio en Trenes Argentinos, con Policía Federal, pero también con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, articulando de manera integrada, como venimos haciendo a través de firmas de convenio, con los distintos municipios para que también tengan la vista de las cámaras en los espacios ferroviarios en sus municipios y nosotros la vista de las cámaras de los municipios en zonas cercanas al sistema ferroviario. Esto, definitivamente, cuando uno habla de seguridad, de salud, no hay límites específicos que uno tiene que hacerse cargo y dejarlo librado a la responsabilidad de otros, sino que nosotros estamos convencidos en la integración con la Ciudad de Buenos Aires, a través del sistema de cámaras y seguridad de la ciudad, a través de los distintos municipios con la policía bonaerense. Este centro de monitoreo, dijiste que había, son más de un centro de monitoreo, ¿no?, que tienen. Este es uno de ellos. Exacto, uno por línea. Exactamente. Y aparte, perdóname, aparte de eso tenés las cámaras que tienen los trenes. Eso es otra cosa. Esto es todo en el momento, en vivo. Exactamente. Todo se está haciendo la vista y podés estar mirando vos cómo va cada operador. Tenemos 25 por turno permanentemente monitoreando que pueden ir viendo los movimientos de los pasajeros o potenciales pasajeros en función si tienen alguna manipulación de un arma, como ha sucedido, que se ha también mostrado esos videos, o si se da una situación como se dio dentro del tren con este individuo que quiso secuestrar un menor. Martín, ¿las cámaras son todas de ustedes o también las comparten con la policía? No, son todas nuestras, con la posibilidad que la policía, aquí tenemos personal permanentemente, como es territorio federal de la Policía Federal, pero además lo que explicaba recién, la posibilidad de que los centros de monitoreo de distintos municipios puedan empezar, porque esto lo iniciamos este año, a conectar con los centros de monitoreo nuestros para que tengan las vistas de todas las cámaras en los espacios ferroviarios de su municipio. Martín, ¿y cuál es la repercusión que han tenido con respecto a la gente? ¿Ya está popularizado? ¿Lo usan? Y producto de esto también, deben tener un índice muy bajo también de llamadas falsas, ¿no? Muy bajo porque primero Nacho lo contaba al principio, cuando él se bajó la aplicación, realizó la suscripción, lo que hay es un llamado telefónico inmediato para verificar la identidad. Ajá. Uno tiene que poner el documento, el número de teléfono. Es un sistema que definitivamente necesitamos tener el registro específico del usuario que va a realizar la denuncia. Lo que ha habido es, desde ya que lo que pasó el día domingo llevó a que muchos usuarios, tenemos como decían recién la cantidad de hombres y mujeres que usan el sistema, más de 1.300.000 personas por día, no lo conocen, que van bajando esa aplicación. Muchos no lo conocen y viajan en lo que hemos, se están enterando ahora. Lo que hemos hecho, exactamente, Antonio, lo que hemos hecho cuando hicimos... Bueno, Trenes Seguros es la aplicación. Ahí se nos cortan los seguros. Mucha gente, tiene mucha gente trabajando. Pero es cierto, decías que viene mucha gente joven en el centro de monitoreo. Sí. Y después mucha gente que viaja en tren que no conocía la aplicación. No, por eso le preguntaba también a ver cuánta gente... Muy buena la aplicación. Ya se la había descargado, sí. Y tiene que ver, son programas que fueron copiados de otros grandes centros urbanos que lo que buscan es que la gente participe al momento de ver y el famoso si ves algo, hace algo. Es la bajada en el metro de Nueva York, por ejemplo. En este caso lo que se busca es lo mismo, que la propia gente que está ahí no tomar la actitud del funcionario de impedir un delito, pero sí denunciarlo para, como en el caso que contábamos al principio de nuestro programa, quisieron secuestrar a un chico. Ahí está la imagen. Esto lo contábamos hoy, fue el fin de semana. Línea Sarmiento. En la línea Sarmiento, en la estación Flores, un sujeto que quería secuestrar a un menor de edad, lo quería bajar del tren, y la gente que reacciona y lo denuncia a través de Trenes. Vos, Mariano, que sos cuasi abogado. Porque yo estaba leyendo sobre este caso, ¿no? Secuestro en caso de tentativa. No es caso de tentativa, lo secuestraste, te lo impidió la gente, pero lo secuestraste. Tu intención fue totalmente... Y ahí es discutible si se pudo consumar o no el delito. Pero para vos lo consumaste. Después vino la gente... Y lo evitó. Y lo evitó, pero sí. Vos lo consumaste. Sí, o sea, sí. Pero ahí, bueno, ahí va la discusión entre los abogados. La defensa, ¿no? Claro. No, pero está bien.
pero ahí es... Le pusieron en tentativa. Así, exactamente. Claro. Digo, ¿cómo tentativa? Porque, ¿cómo le vas a poner tentativa? Porque, si vos lo consumaste, el delito vos lo consumaste, vos te, después te frenaron. Sí. Pero no es que... Sí. No, pero igual es en grado de tentativa, ¿eh? Pero, sí. ¿Por qué? Porque cuando vos disparás a alguien, no con lo matás. El robo es lo mismo. Pero ¿por qué es en grado de tentativa si vos... No es que lo intentaste, vos lo hiciste. Después te frenaron. Bueno, pero ahí te puede, el juez te puede decir... Pero ah, el hecho no se consumó. No, claro, el hecho, no, sí se secuestrarlo, que yo me lo llevo y me lo guardo en algún lugar. Se consumó, yo me lo llevé, después me frenaron, pero inicialmente me lo llevé. La cantidad de tiempo es relativo, decís vos. Claro. Claro, no, es que digo, además tu intención, en ningún momento, vos por un motivo tuyo reculaste. Vos te fuiste, te frenaron. Sí. Pero vos lo agarraste. Es muy raro. Pero vos también puedes declarar ahí, no, yo no lo quería secuestrar. Es muy raro. Para un costado. Es muy, muy raro ese caso de queriendo secuestrar a una persona arriba de un tren. Todo discutible. Bueno, nos vamos. Todo es a favor de los delincuentes en la Argentina. Es genial nuestro país. Hasta mañana a las 6 de la mañana. Disfruten el día. Chao.